Esta es la mejor receta de fideos que he hecho. En una sartén, añade un poco de aceite de oliva, una cebolla picada, dos dientes de ajo picados y deja que se dore. Agrega medio pimiento verde picado, dos tomates, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón ahumado, pimienta negra y mezcla bien. Ahora, añade 500 gramos de carne molida y cocina hasta que se seque el agua. Luego, agrega 340 gramos de salsa de tomate, media taza de agua, albahaca al gusto y mezcla. Agrega la pimienta, las aceitunas, el perejil y el cebollino al gusto. En una sartén con agua, añade una cucharadita de sal, 250 gramos de fideos y deja cocer. En un plato, añade un poco de salsa y esparce. Agrega los fideos cocidos, después el resto de la salsa y esparce bien. Terminar con queso rallado. El perejil y el cebollino al gusto. Y si también te gustan los fideos, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encantan los fideos.